Con una masiva asistencia se realizó ExpoConfacesar, la vitrina de todos, el evento más importante que lidera la Caja de Compensación Familiar del Cesar. Esta es una iniciativa de la superintendencia, basada en la superintendencia del subsidio familiar a través, en cabeza de nuestro superintendente, el doctor Luis Guillermo Pérez. En realidad, digamos que el origen de esto son las canastas de paz, un programa que tiene el gobierno a través de la superintendencia, en donde lo que se quiere es que los campesinos y los productos que ellos cultivan y que traen a la mesa, a nuestras mesas todos los días, pueda verse apoyada y respaldada en las ciudades. Y las cajas de compensación lo que están haciendo, en este caso con Facesar, es hacer una integración de esos mercados campesinos con los emprendedores que también hacen sus cosas a mano y que también necesitan un apoyo, junto con los empresarios e invitando a la comunidad, afiliada y no afiliada, para que vengan y obtengan esos productos de primera mano, sin intermediarios y frescos. Por ejemplo, esta mañana, desde las 6 de la mañana que estuvimos con todos los campesinos y sus productos, se vendió todo, porque los productos vienen frescos, a buen precio y todo se vende. Bueno, este es un emprendimiento basado en la fe que tenemos todos por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos accesorios, denarios, rosarios, pulseras, también tenemos esos tableritos. Y bueno, cualquier tipo de accesorio, ya sea para el cuello, para las manos, para los pies. También tenemos, como por ejemplo, tenemos esta que es una tobillera, que es de la Divina Protección del Espíritu Santo. Y tenemos variedades de las distintas, todo está bendecido también por el Padre Doria. Bueno, este emprendimiento nació por una familiaridad que tenemos con unos primos que se dedican a lo mismo, y mi mamá me impulsó a que abriéramos un negocio de este tipo, y hace año y medio empezamos con esta idea. Se llama Morales Arepas, Pinchos y Mazorca, en donde nos caracterizamos por productos de primera calidad. Tratamos de que nuestros productos siempre sean el mismo, a pesar de que han habido cambios en los precios de canasta familiar. Siempre trato de mantener mis productos de muy buena calidad, de muy buen tamaño. Los clientes los han aceptado así.